Ahorita que llega la temporada de primavera, muchísimas personas quieren colocar un adorno en la puerta de su casa. Para todo lo que vendría siendo el mercado americano, es una tradición colocar lo que se llamarían doorbusters, que son para poder decorar con diferentes guirnaldas que van cambiando durante todas las temporadas del año. Específicamente ahorita para primavera y muy cercano al Día de los Enamorados, decidimos presentarles una propuesta donde su corona de Navidad o de otoño la pueden convertir en un elemento un poco más primaveral y que con las mismas flores de su jardín pueden irlo modificando e irla nutriendo al pasar de los días para que no sea un elemento que está allí, que ustedes sencillamente empiezan a acumular en sus áticos y en los diferentes puntos de la casa que a veces no saben incluso dónde guardar tantos elementos decorativos. Esta es una idea muy práctica, muy sencilla. Específicamente trabajamos con dos coronas que conseguimos en la sección de clearance y no gastamos en este arreglo ni siquiera $8 para poderlo colocar en la puerta de la casa. Entonces, si ustedes quieren ver cómo lo hicimos, de dónde sacamos este material para lograr esta composición que es muy sencilla pero decorativa para las puertas de sus hogares, quédense en este Flowers Tutorials video. Mi nombre es Nelson González y este desarrollo viene a continuación. Como lo vieron al principio del video, ahorita les voy a dar el secreto de cómo pudimos hacer esta corona de flores para adornar lo que vendrían siendo las puertas de las casas y cómo les enseñamos a ustedes a ahorrar dinero. ¿Qué trabajamos? Trabajamos con esta corona que la conseguimos reciclada en la sección de clearance. En la sección de oferta pudimos conseguir estas dos coronas y fueron lo que nosotros utilizamos para poder hacer esa masificación que vieron al principio, mucho más primaveral, que se ve súper frondosa y que definitivamente con los materiales indicados hace que la propuesta sea no solamente económica y bonita y vistosa, sino que es algo que tiene todo el cariño de lo hecho en casa, de lo hecho por sus propias manos. ¿Qué hicimos nosotros? Conseguimos estas coronas en oferta de Navidad y esta de otoño, ambas temporadas ya pasadas, y lo que hicimos es lo que yo casi siempre tiendo a hacer. Guardamos todo lo que vendrían siendo las flores de Navidad para la temporada de Navidad y lo de otoño para otoño. Al ir guardando todo lo que vendría siendo el material según cada temporada, tenemos la oportunidad de que con este material que vamos a desmenuzar, nosotros podemos tener una corona muchísimo más amplia y más frondosa para el efecto de esta que estamos haciendo para el principio, lo que vendría siendo la temporada de spring, de todo lo que es primavera, pero muy especialmente para esta corona que hicimos para la puerta de la casa en conmemoración de lo que sería Valentine's. Yo me voy a cámara rápida para poder terminar de devastar esto y mostrarles cómo hicimos el ensamblado de la corona completa. Ya una vez de que nosotros eliminamos todo lo que vendrían siendo los adornos de otras temporadas, entonces pasamos a fijar con alambre nuestra corona antes de pasar a colocarle todo lo que vendría siendo la masificación floral natural que conseguimos de paso en nuestro jardín. Les muestro. Una vez que ya nosotros hicimos todo lo que vendría siendo el armado y que colocamos las dos coronas superpuestas, entonces empezamos a colocar todo nuestro material natural y es una de las cosas que me encanta definitivamente mostrarles, porque esto son hojas del árbol que se llama Holly Bush. Holly Bush
es el nombre de esta mata. Y ustedes las pueden conseguir en sus jardines, en los jardines de un vecino o incluso en parques públicos. Y la gran ventaja que tiene este follaje es que les va a durar en este mismo tono con, la con las pepitas que luego se convierten, son parte de lo que vendrían siendo las flores. Ustedes se les va a mantener aproximadamente un mes o un mes y medio intacto a nivel de color. Y una de las cosas más bonitas es que, por supuesto, si es una mata de tu jardín, eso te ayuda a que tú puedes irla podando e irla incorporando. Me voy a video rápido para que vean cómo hicimos la parte más grande y luego la interna. Una vez que ya completamos la parte de atrás, ¿ok? Porque les muestro que es la parte de atrás, o por lo menos fue como yo lo decidí. A mí me gusta muchísimo el toque que te dan estas espigas acá. Entonces para mí era muy importante tener como que la frondosidad de las matas de fondo, que se viera un poco el toque rojo del Holly Bush. Y después aquí en el centro incorporar el adorno que ustedes vieron al principio del video y que les voy a mostrar entonces cómo lo vamos construyendo con la misma masificación. Como ustedes lo ven, es una composición sumamente rápida, sumamente práctica, que les permite que ustedes puedan adornar su casa, la puerta de su casa, con una masificación un poquito más propicia de la época que está por llegar, que es la época de primavera, y no tienen que colocarle tantos elementos allí, tantos elementos que las recarguen, porque la época de primavera es así como un poquito más sobria. Para mí fue todo un placer apoyarlos a ustedes con esta práctica idea y que sobre todo es muy económica. Recuerden que solo tienen que utilizar su creatividad y ver esos elementos que se consiguen allí en el mercado de una manera mucho más fácil y más práctica para ustedes y para satisfacer ese lado creativo que ustedes quieren, no solamente para sus negocios, sino también para sus hogares. Mi nombre es Nelson González y fue todo un placer acompañarlos en este Flowers Tutorials video.